A mi canal El Espacio de Gabriela. El día de hoy les presento la receta de estas milanesas empanizadas con harina de almendras y chicharrón de cerdo. La polémica sobre el país de origen de la milanesa perdura. Aunque todo parece indicar que el origen es lombardo, muchos son los que piensan que es de origen austriaco, ya que en la segunda mitad del siglo XIX, las varias invasiones austriacas sobre el norte de Italia difundieron el gusto por la milanesa en Viena. Y para nuestras milanesas empanizadas bajo en carbohidratos, aquí les presento los ingredientes. Milanesas de cerdo, aquí tengo 650 gramos, que es el equivalente a una libra y media aproximadamente. Sal del Himalaya, ajo en polvo, pimienta negra molida. Para el empanizado tengo unos trozos de chicharrón que los voy a pulverizar. Media taza de harina de almendras, 3 huevos y manteca de cerdo para dorar nuestras milanesas. Y para acompañar nuestras milanesas empanizadas, aquí tengo una rica ensalada de col o coleslaw. Aquí ya tengo el chicharrón triturado o molido. Lo voy a revolver con la harina de almendras. Voy a vaciar la harina de almendras y lo voy a mezclar bien. Ahora los bisteces de cerdo, las milanesas, los voy a salpimentar. Voy a colocarles pimienta, sal y ajo. Por ambos lados. Y ahora voy a batir los 3 huevos. Con un batidor de globo. Ahora voy a empanizar cada uno de los bisteces. Primero lo vamos a pasar por el huevo y después por el empanizado. Ya tengo aquí 4 milanesas bien empanizadas y listas para dorar. Tengo aquí ya mi sartén precalentado. Voy a ponerle la manteca de cerdo para dorar mis milanesas. Ya con la manteca bien caliente voy a empezar a dorarlas. A fuego medio alto. Esta receta baja en carbohidratos, no contiene nada de harina de trigo. Por eso estoy sustituyendo esta harina por la harina de almendras y el chicharrón. Esta se dora del primer lado en un promedio de 3 a 4 minutos. Estoy cociendo unos jitomates y chiles verdes para hacer una salsa y acompañar nuestras milanesas. Ya tenemos aquí dorando un poquito más de 3 minutos. Le voy a dar la vuelta a la milanesa. El empanizado de la milanesa está quedando muy crujiente. No se desprende nada. Está la manteca casi igual. Vean. Y por el otro lado la voy a dejar también entre 3 y 4 minutos hasta que esté bien doradita.
Ya pasaron 3 minutos y medio y está nuestra primera milanesa. La voy a quitar y también poner en papel para que absorba la manteca. Y así voy a continuar dorando todas las milanesas. Y así está lista nuestra milanesa para comerse. Gracias amigos por visitar mi canal. Bendiciones a todos y buen provecho.